Este es su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Y le recuerdo que en Estilocracia tenemos un principio. El estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino, ¿sí? Y bueno, en este tema de la ropa que hemos tocado muchas veces, pero que queremos tocar todo el tiempo porque nos parece un error comprar ropa que es aparentemente de lujo y que además de que ni siquiera es de lujo, viene con las marcas y los logotipos aparentes en el exterior de la ropa, con escudos, con bordados o con el nombre de la marca completo en la ropa para que todo el mundo vea qué clase y qué marca de ropa estamos usando. Esa es una falta verdaderamente imperdonable para alguien con estilo. Y si usted es un seguidor de Estilocracia, le vamos a pedir de manera muy clara que elimine ese tipo de prendas de su armario. Usted no tiene por qué estar exhibiendo una marca, porque además esa marca no le está pagando a usted por hacerle publicidad. Está usted regalándole una publicidad gratuita. Pero además es un asunto de muy escaso buen gusto, si no es que francamente de muy mal gusto, traer ropa que ostente la marca por fuera. Mire, las marcas lo hacen porque les conviene y porque están de alguna manera faltando el respeto a sus consumidores, porque sus consumidores no tienen por qué ostentar la marca, por qué sentir que la marca los va a hacer personas mejores o les va a otorgar un estatus social o económico. Eso es mentira. Eso es solamente el cuento con el que las marcas han venido penetrando en el mercado. Si a usted le gusta una prenda de vestir, una camisa, una chamarra, un saco, lo que sea, un vestido en el caso de las chicas, y trae la marca por fuera, pero le gusta el modelo, busque el modelo en otra marca que no se ostente por fuera. No publicite las marcas que ni siquiera le pagan a usted por hacerlo, por un lado, pero por otro lado es arruinar su estilo. Es verdaderamente arruinar su estilo. Eso habla muy mal de usted si usted usa ropa con marcas y logotipos por fuera. Miren, hay algún logotipo como el de Polo de Ralph Lauren que tiene muchos años en el mercado y que quizás no sea tanto un símbolo de estatus porque tiene ya tanto tiempo ahí afuera, que bueno, ya es parte de una visión general de un mercado. En el caso, por ejemplo, de Tommy Hilfiger, ya ve que tiene unas etiquetitas muy pequeñas, muy discretas, con los tres colores o con los dos colores. No sé si son dos o tres colores, pero son etiquetas muy pequeñas que suelen coser a un lado de un bolsillo o en las presillas del cinturón, pero nunca de una manera grande y ostentosa. Y así sucesivamente debe haber muchas otras marcas de ropa que se promueven de una manera muy discreta, y eso es correcto. Pero cuando una marca decide publicitarse de manera ostentosa en la ropa que le está vendiendo a usted, no la compre. No la compre. Si le gusta esa silueta, si le gusta esa prenda, como le dije hace rato, búsquela en otra marca o en otra tienda donde usted no tenga necesidad de andar ostentándola públicamente como si fuera usted una botarga de esa marca. Este es su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Si le gusta a usted nuestro contenido, pues háganos favor de compartirlo con sus amistades, danos un like y sobre todo suscríbase al canal en YouTube, el canal de Estilocracia.